Bueno, ahí lo tiene usted. Hablamos con el director de Protección Civil sobre este tema aquí en Nuevo León y sobre el caso aseguró que el mal manejo de este tipo de químicos, como el caso del nitrógeno líquido, es causa de intoxicación más cuando reacciona, en el caso del agua, y los químicos de la propia alberca. Así, mira. Un desconocimiento en los procedimientos operativos y manejo del nitrógeno fue lo que ocasionó una tragedia en una pool party en León, Guanajuato. Esto lo consideró Jorge Camacho, director de Protección Civil de Nuevo León. Durante un evento en una alberca, los organizadores soltaron nitrógeno para crear efecto de humo, pero ocasionaron daños en varios jóvenes y resultaron afectados. Camacho explicó que el daño no vino de la mezcla del químico con el cloro del agua, sino porque el nitrógeno en condiciones normales no es respirado al quedar en el suelo, que es el ras al que estaba la alberca. Entonces basta remover un poco del oxígeno o saturar el ambiente con o algún otro tipo de gas como para generar una intoxicación o una asfixia. Aquí lo que estamos viendo nosotros es un lugar en donde vemos gente fuera de la alberca que tiene en el piso este gas, que no se ve afectada, que se ve alterada por el evento, por supuesto, en crisis, en conmoción, tratando de ayudar, pero este gas se mantiene inundando lo que es la parte de aire que restaba de la alberca. Dijo que el nitrógeno desplazó al oxígeno y esto ocurrió porque los responsables no están enterados del comportamiento del primero. Por lo tanto, es esa gente que está en la alberca la que se queda sin la proporción adecuada de oxígeno para respirar y en cambio es sustituido por una elevadísima concentración de nitrógeno muy por encima de los parámetros permisibles para la vida y por lo tanto comienza a generar asfixia. La asfixia, por consiguiente, genera la desesperación, el caos. Al estar al interior de esta alberca, realmente no se puede visualizar a la gente. Agregó que en Nuevo León no se han presentado casos similares en eventos o espectáculos y mencionó que todo se basa en la prevención y en la capacitación. Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.